Hoy presentamos Talita Kum. Hola a todos. Estamos muy contentos de verlos. Esperamos que lo disfruten. Bienvenidos una vez más a Rebañitos. Te saluda tu hermana Esther. Muy bonita la alabanza que escuchamos, la de Jesús mi Salvador. ¿Te gustó? A mí también me gustó. En los episodios de Rebañitos hemos visto los milagros que Jesús hizo acá en la tierra, cuando Él estuvo. Pero vimos también lo que es la pesca milagrosa, donde alimentó con 2 panes y 5 peces a multitud de personas, donde convirtió el agua en vino en la boda de Caná, cuando resucitó a su amigo Lázaro, y también cuando sanó a un ciego de nacimiento. ¡Wow! ¡Qué grande amor es de nuestro Señor Jesús para con nosotros! Necesitarás tener tu Biblia, un cuaderno, un lápiz, y las niñas necesitaremos tener nuestro manto. Si no lo tienes, ve a buscarlo en este momento. Yo aquí te espero. Apúrate a buscarlo. Muy bien, ahora que lo tienes, también necesitarás un corazón dispuesto para escuchar la palabra del Señor. Iniciamos nuestra clase. Las niñas nos ponemos nuestros mantos y todos inclinamos nuestro rostro. Señor Jesús, te damos gracias por este hermoso día que nos has dado. Gracias porque nos has permitido ver a nuestros papás. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestros oídos y que estemos prestos a tu palabra, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues en la Biblia nos habla de cómo un padre hace lo imposible para que su hija reciba un milagro. La historia bíblica la encontraremos en el libro de Marcos, capítulo 5, versos del 22 al 42. En nuestra Biblia, es acerca de un hombre llamado Jairo. Jairo tenía una hija que estaba muy enferma y él estaba seguro de que ella podía hasta morir. Él buscaba y hasta lo imposible para encontrar un milagro. Con sus discípulos, un sacerdote llamado Jairo vino a verlo. Jairo estaba muy triste. Maestro, dijo Jairo, por favor, venga a ver a mi hija. Mi hija está muy enferma y podría morir. ¿Podrías orar por ella? Jesús y sus discípulos fueron a la casa de Jairo. Jesús quería ayudar a Jairo y a su hija. Pero cuando llegaron a la casa, su esposa salió al encuentro y le dijo, es demasiado tarde. Nuestra hija está muerta. No llores, le dijo Jesús, tu hija no está muerta, ella solamente duerme, no tengas miedo, cree nada más. Jesús, Jairo y la esposa entraron a la casa, su hija yacía en el lecho. Y Jesús se inclinó y le dijo, niña, a ti te digo, Talita Kumi, levántate. Inmediatamente la niña abrió los ojos y fue restaurada su salud. Jairo y su esposa estaban muy alegres porque Jesús había sanado una vez más. Jesús había realizado un milagro. Todos alabaron a Dios por su maravilloso poder. Vamos a aprender de la historia de Jairo. Vimos en esta historia cómo Jairo hizo hasta todo lo imposible para que su hija pudiera ser sana. Así es el amor de nuestro Señor Jesús. Él hace hasta lo imposible para vernos felices y vernos sanos. Todo lo hace para mejoría de nosotros. Otra cosa que aprendimos es que con Dios todas las cosas son posibles. Cuando tú te veas en algún aprieto o algo que no pueda tener solución, solo recuerda la palabra que Jesús le dijo a la esposa de Jairo. Nada más cree. Cree la palabra. Cree en que el Señor Jesús puede realizar cualquier milagro que tú desees. Prueba de conocimientos. Preguntas a ver si tú las puedes responder. A ver, piensa, ¿cómo se llama el personaje que fue a buscar al Señor Jesús? ¡Excelente! Jairo. ¿Qué le dijo Jesús a la niña? Niña, le dijo, ¡levántate! ¡Talita Kumi! Es lo que tú acabas de repetir. ¿Quién era Jairo?
Jairo era el jefe de la sinagoga. Muy bien, veo que has puesto atención a la lección del día de hoy. ¡Manos a la obra! Con la actividad del día de hoy, haremos un bonito adorno que puedes utilizar en tu cuarto o en un lugar muy especial. Te enseñaré los materiales que vamos a utilizar. Resistol o pegamento de tu elección. Si no tienes, silicón caliente o líquido. Lazo. Puedes usar lana, listón, paletas de colores. Si no cuentas con paletas de colores, puedes utilizar páginas de color y poder hacer tú las líneas que vamos a utilizar. Plumón de tu color preferido, lápiz, y si no tienes plumones, puedes usar colores. También necesitarás páginas de color preferido para hacer una figura de tu elección. Puedes hacer una flor, un corazón, un conejo. Páginas de papel bond, color blanco o cartulina. Ya, manos a la obra. Ahora bien, que ya tienes los cuatro palitos, los uniremos. Así que cada esquina pondremos silicón o pega y las iremos uniendo. Uno por uno. Damos vuelta. Y volvemos a hacer el mismo paso, pegar silicón en las esquinas o pega. Marcelo y Gaby, porque por el peligro de lo caliente, están utilizando pegamento. Ahora que ya hemos formado y pegado las cuatro esquinas, tomamos el papel de color blanco. Sobre él, con tu lápiz, marcarás los fondos, marcarás el cuadrado. Y adentro también. Ahora que ya has marcado, te va a quedar un cuadrado de esta forma. Y con tu tijera recortarás muy despacio. Si tú no puedes utilizar la tijera, pídele ayuda a mami o a papi o a un adulto que te ayude a recortar. Ahora que ya tenemos recortada la pieza, escribiremos el texto bíblico de Marcos 5, 36, que dice así. Con el lápiz tú puedes hacerlo. No tengas miedo. Cree nada más. Marcos 5:36. Ahora que ya lo has escrito, con un plumón del color de tu elección, lo repintas. Si no tienes plumón, puedes utilizar tus colores. Y vas formando las letras. Esto es para que te dure un poco más la imagen. Ya que has coloreado las palabras, ahora pegaremos la cartulina en el marco que hemos hecho de madera. Con mucho cuidado pondrás pega o resistol, o el pegamento que tú tengas en este momento en tu casa. O si no tienes los palitos de madera, puedes utilizar también los pedacitos de cartón que te explicaba anteriormente. Pegamos. Ya. Damos vuelta para ir viendo la forma en la que va a quedar, a modo de que te quede. Uy, este aquí me quedó un poquito aquí. Lo vamos a mover. Lo vamos a mover. A modo de cubrir y que quede casi perfecto. ¿No? Si no te queda perfecto, pues tú no te preocupes, ¿verdad? Que tú lo estás iniciando, ¿verdad? En esta manualidad. Y poco a poco lo irás perfeccionando. Cuando tú hayas terminado tu manualidad, recuerda que tienes que enviar
el video para que se haga en el próximo programa. Yo estoy reforzando acá lo que no se pegó. ¿Vale? Con el silicón. Muy bien. Ahora que ya tenemos pegado el cuadrito, lo limpiamos. Ya que tienes pegadas las paletitas sobre el papel, con el papel de color puedes hacer la figura de tu elección. A mí me gustan las flores, así que yo dibujaré una flor, ¿verdad? No importa que te quede, puede quedarte perfecta, es muy bien. Pero con el plumón o con colores tú las repintas. Yo acá ya tengo una adelantada, solo la recortaremos. Marcelo ya tiene y Gabriela ya tienen adelantado su figura de su elección. Marcelo eligió un conejo y Gabriela eligió hacer un corazón. Una vez que tengamos recortada la figura con pegamento o con silicón, la pegamos. En el lugar donde no pueda taparte tu versículo. Una vez que tú lo has pegado, tomas la tira de lana, lazo o listón o un hilo que tú tengas y le das vuelta a la figura y pones silicón en la punta y en el otro extremo. Y luego solo lo pegas. Y ¡tarán! Tienes tu manualidad hecha. Así que preséntala en un video o una foto que tú hayas hecho y la subimos en el próximo programa. Eso es todo. ¡Feliz día! ¡Bye! Final de nuestro programa. Oramos para despedirnos. Las niñas nos colocamos nuestro manto e inclinamos nuestro rostro. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque con esta historia hemos aprendido mucho de ti. Hemos aprendido que tú nos amas mucho y hemos aprendido también que solo nos basta creer para que tú hagas todas las cosas posibles. Te pedimos, Señor, que nos guardes en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos este día. Esperamos verte en el próximo programa de Rebañitos. Nos vemos pronto. Bye. Gracias por habernos acompañado a un nuevo episodio de Rebañitos. Nos vemos la próxima semana. Recuerda enviar tu manualidad al correo que aparece en la pantalla. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós.